Zacatecanos están de acuerdo con el nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco publicado el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el 15 de enero, con lo que se amplía la protección de la salud de la población, principalmente de niñas y niños, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones. Sin embargo, los ciudadanos esperan que se cumpla el reglamento, pues en ocasiones pasadas que ya se habían hecho algunas prohibiciones, no se respetaban, como pasa con la venta a menores de edad. Me parece muy bien que ya no vendan cigarros a mostrador y menos a menores de edad. Ah, pues me parece muy, muy bien. Y más que nada, pues sí, esa venta a menores de edad que nunca se respetó, siempre se vendía a menores de edad. Y pues ojalá también eso lo tomaran en cuenta y se aplicaran en eso, porque sí, sí había mucha venta también de tabaco en menores. Pues yo pienso que está bien, pero realmente no se va a cumplir, o sea, es algo muy X, es como si pusieran, como si no lo hubieran puesto, porque no se va a respetar. Pues es que sí está bien, porque ya vas a una tienda y les venden a menores de edad, ni siquiera les piden credencial. Y pues en un restaurante, aunque estén en un lugar limitado, pues todo el mundo está oliendo el tabaco. Y si les afecta. Según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, en México hay cerca de 16 millones de personas fumadoras y cada día fallecen más de 173 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo. Derivado de este problema, el nuevo reglamento contempla principalmente la prohibición de todo tipo de publicidad y promoción de productos de tabaco, así como la exhibición en puntos de venta y la ampliación de los espacios 100% libres de humo y emisiones en cualquier lugar de trabajo o espacios públicos como plazas, parques, playas o estadios. Está bien, así porque es que uno fuma, yo fumaba antes, pero ya no fumo ya, por lo mismo que me agito mucho ya, estoy muy, muy atrasado de los pulmones. Ese problema está bien, que eliminen, usted puede quitar eso de menos libre de humo, está mejor. Bueno, pues creo yo que para las nuevas generaciones bien, para las que ya están, pues no sé, un poco mal, porque pues como ya lo mencioné, es algo que ya está asentado por muchísimo tiempo ya, y de repente que lo quiten. Pues está muy bien, pero pues mucha gente no lo hace, los negocios no los hacen. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, es el organismo responsable de darle seguimiento al cumplimiento del reglamento y las posibles sanciones. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.